Muy buenas tardes, yo soy Karina de CPA. Hoy vamos a hablar de comprar o alquilar un automóvil para su negocio. Antes de comenzar esa presentación, quiero hablarles más de Yingsa. ¿Quién es Yingsa? Yingsa es la directora ejecutiva de CPA. Yingsa también sirve en el Panel Nacional de Defensa del Contribuyente, que es un comité asesor federal del Servicio de Impuestos Internos, el IRS. Si usted tiene alguna idea de cómo mejorar el IRS, usted puede enviarle un correo electrónico a Ying. Su correo electrónico es ying@committeecpa.com. En el asunto, por favor, ponga recomendación de TAP. Bueno, ok. Antes de, en verdad, de poder comenzar este PowerPoint, tengo que dar la extensión de responsabilidad. Que tomen todo lo que digo como si fuera un grano de sal, con un grano de sal, perdón. Committee CPA, como parte de nuestros servicios a nuestros valiosos clientes, está brindando estos seminarios para que las empresas puedan hacer frente a la pandemia actual. No somos responsables de los daños que los asistentes puedan sufrir como resultado de seguir algunos de los consejos o información proporcionada. Aunque hacemos todo lo posible para mantenernos informados, la situación actual es muy dinámica y la información podría cambiar en cualquier momento sin previo aviso. Nuestra información y asesoramiento no son de naturaleza legal y no deben interpretarse como tal. Consulte a su asesor legal si necesita asesoramiento legal. Bueno, comencemos. La deducción fiscal con arrendamiento. Usted está pensando, ok, ¿es tiempo de comprarme un vehículo? ¿O qué tal quizás pueda yo alquilar uno? ¿Cuál sería mejor para mí, para mi negocio? ¿Cuál me daría los mejores beneficios? ¿Verdad? Ok. Bueno, por efectos fiscales, si usted quiere alquilar un vehículo, tiene que saber que existen dos tipos de arrendamientos, según el tipo de contratos que tenga usted con el comerciante. El arrendamiento como gasto de alquiler, que lo está arrendando usted. Si el contrato es un arrendamiento verdadero, puede deducir los pagos como alquiler o renta. La mayoría de los arrendamientos son arrendamientos operativos. O usted puede ser el arrendamiento como un asset, un activo. Si el arrendamiento es realmente un contrato de venta condicional, debe depreciar el costo con el tiempo. Cuando el arrendamiento se trata como un asset, un activo, existe un contrato de venta condicional, cuando al menos una parte de los pagos se aplica a la compra o le da derecho al contribuyente a comprar una propiedad en condiciones ventajosas. El IRS ha establecido algunas condiciones que se utilizan para determinar si existe un contrato de venta condicional. Aquí hemos puesto seis. Si el acuerdo establece parte de cada pago en equidad, si obtiene el título del automóvil en algún momento, si la cantidad a pagar para usar la propiedad es una parte excesivamente grande de la cantidad que pagaría para obtener el título, si paga mucho más que el valor justo de alquiler actual, si tiene la opción de comprar por una pequeña cantidad, o si el acuerdo establece una parte de los pagos como intereses o si es fácil de reconocer como intereses. Deducción de impuestos con vehículo arrendado. Usted va a hacer una depreciación al costo del vehículo de una vez o durante el transcurso de su vida útil. La deducción adicional en el costo de manejo como gasolina, seguro, reparaciones, mantenimiento y lavado de los autos. Por ejemplo, si compañía A compra un vehículo nuevo de 20 mil dólares, ellos estimaron pagar 1.500 en gasolina y 2 mil dólares en costo de mantenimiento. Bueno, al vehículo arrendado con condición para poseer, la deducción sería 20 mil dólares. El costo al comprar el nuevo vehículo, a los 1.500 de la gasolina y los 2.000 dólares el costo de mantenimiento. Seguimos. Deducción de impuestos con un arrendamiento normal. Si usted dice, no quiero comprar, solo quiero alquilarlo, lo voy a rentar, no va a ser una compra, eso es lo que va a seguir. Va a deducir los costos de conducción. Por primero, usted debe usar el automóvil 50% o más de las millas para fines comerciales. ¿Qué quiere decir? Que si usted usa el vehículo
80% del tiempo para salir, para cosas personales. Usted no puede poner ese vehículo como un alquiler comercial, vehículo en sus impuestos de negocio. Otra vez más, digo que usted tiene que usar ese automóvil 50% o más para fines comerciales. Segundo, después para deducir el pago del arrendamiento, puede deducir la parte utilizada para la conducción comercial. Y tercero, debe utilizar el método de costo real para calcular las deducciones con conducción. Seguimos. Compañía B arrendó un auto con un plazo de 36 meses y sin opción de compra al final del plazo del arrendamiento. Según el contrato de arrendamiento, la compañía B que va a pagar mensual, el costo es $500 hasta el fin del plazo del arrendamiento. La empresa B también condujo unas 12,000 millas por año y el gasto alrededor de 1,500 en gasolina por año. Así que la deducción de arrendamiento sería los 500 tiempos 12, si el plazo es un año, más los 1,500 de la gasolina, que el total está siendo 7,500. ¿Cuáles son los pros de alquilar un carro? Sus pagos mensuales suelen ser más bajos de lo que serían si estuviera comprando un automóvil. El requisito de pago inicial suele ser más bajo de lo que sería si estuviera comprando un automóvil. Por lo general, no tiene que pagar ningún impuesto sobre las ventas por adelanto, porque usted no está comprando el vehículo. Nunca está, como se dice, boca abajo, o en inglés, nunca va a estar boca abajo el auto. En otras palabras, no debe usted más en un préstamo de lo que vale el automóvil. Existe una gran posibilidad de que el mantenimiento de rutina esté cubierto por el contrato de arrendamiento. Los automóviles nuevos suelen estar cubiertos por la garantía del fabricante. Así que usted no tendría que pagar por algún costo de reparación. No tiene que lidiar con vendedores agresivos que lo van a presionar a usted a comprar ese vehículo. Y tiene usted la oportunidad de conducir un coche nuevo con más frecuencia. En verdad, alquilar un auto para su negocio es más de un tipo de lifestyle choice. El tipo de vida que usted suele vivir. Si usted, por ejemplo, muchos de los negocios que alquilan un carro son más financial businesses, como consulting, los que negocios financieros que hacen consulting, ellos suelen alquilar un carro, pues versus comprar un carro. Así que ellos cada 2-3 años, hasta 4 años, pueden cambiar el carro y andar manejando uno más nuevo. Si usted está en un otro diferente negocio, por ejemplo, restaurante o construcción, quizás alquilar un carro no sería la mejor opción para usted, sino comprar un carro. ¿Cuáles son las contras de alquilar un coche? Usted nunca será el dueño del vehículo. Usted paga por millas que maneja. Si usted se pasa el estándar de 10,000 millas o de 12,000 millas, el límite, usted tendrá que pagar más. La mayoría de las veces no se puede realizar modificaciones en el automóvil. Es difícil salir de un contrato de arrendamiento. Por lo general, necesita usted un crédito bastante bueno para poder obtener los mejores resultados de arrendamiento. Si su negocio no tiene algún crédito o el crédito está muy bajo, será muy difícil para usted obtener un buen plan de pago al alquilar el vehículo. No puede depreciar un vehículo arrendado en sus declaraciones de impuestos. Si elegible la tarifa estándar por millaje el primer año, debe seguir el mismo método todos los años. ¿Qué quiere decir eso? Si usted selecciona millas el primer año en que usted quiere poner el vehículo en sus impuestos, tiene que seguir con millas, no puede cambiar. ¿Ok? Escogió millas, sigue con millas.
¿Cuáles son los pros de comprar un carro? Cuanto más tiempo posee el vehículo, menor será su costo a largo plazo. Puede vender su vehículo cuando usted guste. No está sujeto a un límite de millaje. Puede hacer modificaciones al vehículo y puede depreciar el vehículo en sus declaraciones de impuestos. ¿Cuáles son las contras de comprar un carro? Por lo general, paga usted los costos iniciales más altos que alquilar un vehículo. Por ejemplo, las ventas, las tarifas del título, etc. Los pagos mensuales de su préstamo probablemente serán más altos que los pagos de alquilar un vehículo. Con el tiempo, la garantía del fabricante vence y usted tendrá que pagar por las reparaciones importantes. Por lo general, el concesionario no cubre los costos del mantenimiento del vehículo cuando usted compra un vehículo y se deprecia el vehículo por completo. Probablemente deba un impuesto de recuperación cuando lo venda o lo cambie. Factores para considerar. ¿Cuántas millas conduce usted al año? Si usted viaja mucho, es el propósito de su negocio viajar de estado a estado. Esas son muchas millas que le va a poner sobre su carro alquilado. Y en varios instantes el carro alquilado tiene un límite de kilómetros o millas. Es algo que usted tiene que considerar. ¿Cuánto tiempo se quedará usted con el coche? El arrendamiento podría ser mejor si usted planea comprar un nuevo carro, un nuevo vehículo cada 3 o 4 años. Pero si usted no planea en cambiar de vehículos, quiere solo un vehículo, quizás comprar sería una mejor opción para usted. ¿Cuánto quiere gastar en sus pagos mensuales? El arrendamiento generalmente ofrece pagos mensuales más bajos versus comprar un carro. Si el precio es importante para usted, para su negocio, es algo que usted quiere considerar. Bueno, eso ha sido todo por ahora. Si usted tiene alguna pregunta, siempre nos puede mandar un correo electrónico. Está en pantalla. Usted le puede mandar un correo electrónico a catherine@communitycpa.com. Nos puede llamar al número 515-288-3188. Estamos abiertos de lunes a sábado, 6 días de la semana, las 8:30 hasta las 5:30 de la tarde. Déjenles enseño nuestra página web, que es communitycpa.com.